Y bienvenidos. Les saluda Dana Morales. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy estamos compartiendo ya nuestro segundo segmento de Como Mujeres, o Entre Mujeres, perdón, y me acompañan dos grandes amigas. A mi lado tengo el gusto de presentarles a nuestra querida amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. Bienvenida, María. Gracias, Dana. Y también me acompaña, por la otra parte, Marisol Hernández, promotora y autora del libro Imparable. Y también tengo una gran amiga el día de hoy como invitada especial, Claudia Arcila, quien es diseñadora de lencería sobre molde y empoderadora. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias por la invitación. Y un placer compartir hoy con estas mujeres tan maravillosas. Muchas gracias, el placer es nuestro de tenerlas aquí a ellas, ¿verdad, ¿no, María? Gracias. Ya tenemos otra miembro más. Bueno, el tema de hoy va a ser cómo mejorar la autoestima. Es un tema muy importante que necesitamos como seres humanos y como mujeres tener una autoestima
sana y alta, sobre todo. Bueno, ya una vez, más adelantito también tenemos una sorpresita. Tenemos dos invitadas más, pero les voy a dejar con esa incógnita. bueno, ya saben que en nuestro programa Entre Mujeres compartimos la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Es un programa que forma parte de Reingeniería Mental, Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida. Es un espacio tanto para mujeres y hombres, no se vayan con la idea de que solo mujeres, dedicado a difundir temas de interés social como el desarrollo personal, violencia doméstica, despertar de conciencia, espiritualidad, relaciones humanas, negocios y finanzas, liderazgo y empoderamiento. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Ya saben, soy Dana y tengo a mi lado tres hermosas amigas y emprendedoras. Y como ya dijimos, ¿cuál es el punto de los temas que vamos a tocar? El cómo mejorar la autoestima, porque todas estamos de acuerdo en eso, de por qué es importante y es necesario seguir fortaleciendo si no tenemos nuestra una autoestima alta y fortalecida. Que es muy importante saber. La primera pregunta que me gustaría hacerle al público y a sí misma es ¿qué es la autoestima? Porque a veces no tenemos muy claro qué es la autoestima y lo confundimos con el ego. No sé si están de acuerdo conmigo, chicas. Bueno, en mi libro, Lo que callamos como mujeres, volumen 2, comparto parte de ello, de lo que ¿qué es la autoestima? Y la definición de ella es la autoestima. La etimología de la palabra autoestima nos dice que está formada por el prefijo griego autos, que significa por sí mismo o hacia sí mismo, adicionando a la palabra estima, que proviene del latín estimar, que significa valor, valorar o apreciar. Así, la autoestima no es otra cosa de la valoración o el aprecio hacia uno mismo. Creo que con eso queda muy claro. Esa es la autoestima. Pero tenemos más temas que vamos a desarrollar desde, por ejemplo, ¿a qué edad empezamos a fortalecer nuestra autoestima? ¿Cuáles son las causas de la baja autoestima? ¿Cuáles son algunas señales de que unas personas tienen una baja autoestima? ¿Cómo se supera la baja autoestima? ¿Y cómo se puede crear una autoestima sana? Claro que no solamente lo voy a compartir yo, por eso tengo estas invitadas hermosas que cada una de ellas nos va a compartir, querido público. So, todas tenemos algo que dar para ustedes y ese es el propósito de este programa. Entonces, bueno, tengo a mis amigas que sé que me gustaría compartir algo más. Creo que María nos podría colaborar en algo más de lo que, ¿a qué edad vamos empezando a desarrollar la autoestima? ¿Y por qué es importante saberlo? Como madres, padres y personas allá fuera que nos están sintonizando, es muy importante saber estos puntos, la base para no caer en lo que yo siempre toco, la violencia doméstica o el círculo de la violencia doméstica. Sí. Así, Dani, muy importante el tema que estamos desarrollando hoy en este día, de mucho valor, de muchos puntos a tocar, ya que no solo es solo uno, ¿verdad? Y me gusta el tema que me has dado para exponer, que es a qué edad se desarrolla la autoestima en los niños. Los niños se desarrollan la autoestima durante la etapa infantil en relación a los 5 años. Esto es lo que asegura un grupo de investigadores pertenecientes a la Universidad de Washington en Estados Unidos, donde pone que los niños a los 5 años ya conforman una autoestima muy semejante a la de los adultos. Los resultados se encuentran publicados en Journal de Experimental Social Psychology, donde los científicos aseguran que este tipo de investigación durante la etapa infantil, sobre todo en la edad preescolar, los niños son capaces de reconocerse a ellos mismos, lo que identifica esta situación con el desarrollo o aparición de la autoestima. Y qué lindo, porque tuve el gusto, el placer de trabajar 11 años con niños de 3 a 5 años, de 3 a 6 años, y viví esa experiencia, cómo el niño se va conociendo, desarrollándose a sí mismo,
conocer su cuerpo, conocer sus gustos, conocer su ámbito, su medio. Porque hay niños que aún así también pierden su autoestima, dependiendo del lugar donde están conviviendo. Hay niños que llegan con muy baja autoestima a la escuela por su círculo de vida. Hay niños que llegan con una muy, muy alta autoestima. El niño que llega con la baja autoestima no se integra al círculo de niños a la hora de jugar. Y entonces uno como maestro, como docente, eso es lo que observa en los niños. Y el niño que llega con entusiasmo, alegría, es el que viene de un círculo social muy agradable. Pero mira, eso que acabas de decir, María, es muy importante. Cuando un niño viene con una baja autoestima, no solamente no se integra al grupo, ¿no?, sino que también llega a ser víctima del famoso bullying, que se ha tocado bastante en este país o en todos los países. Ellos se encierran en su mundo, ellos solo no permiten acercarse a otros niños o que otros niños les estén molestando, se hacen intrapersonal de ellos mismos. Y ahí uno se va, como maestro, les decía, la vez pasada que servimos de psicólogo también de los niños, porque uno va viendo ahí. Y ahí es donde entra el rol del maestro y padre. Exacto. El rol de maestro y padre, la comunicación de padre y maestro. Y decir cuáles son los problemas que el niño trae. Y además que este niño va creciendo con esa misma idea de esa autoestima. Con esa autoestima baja, exacto. Y ahí cuando ya llega la edad adulta, pues ya se quedó ahí con esa idea. Claro que sí, como madres, bueno, como en mi caso, como madre soltera, yo sé que Marisol también, María también, y muchas de nosotras, seamos o no seamos madres solteras, es muy importante de nuestra parte retener esa autoestima fortalecida, ser uno mismo para de esto pasarle a nuestros hijos, para que eviten ser víctimas. Exacto. Levantar a nuestros hijos, fomentarles esa autoestima sana, fuerte, yo creo que depende bastante de nosotros en las palabras. Recuerden que las palabras tienen mucho poder, sí. Desde cómo les decimos, cómo los saludamos al amanecer y cómo nos despedimos antes de ir a la cama. Entonces, son muchos los factores. Este tema realmente es largo y con esto no nos alcanza el tiempo, pero todas aquí estamos para aportar algo. Y Claudia nos va a aportar un poquitito más de, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la baja autoestima? ¿Cómo te das cuenta que una mujer o persona ahí fuera está teniendo esa baja autoestima? Bueno, en mi caso, en lo que yo he leído, poco y nada, sobre estas cosas, siempre se ha dicho que la infidelidad es la principal causa de que una mujer tenga baja autoestima. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que la autoestima se genera en esos 5 años de vida que usted tiene a sus hijos, que gracias a Dios trate al máximo de hacer eso con mis hijas, ayudarles mucho en eso, pero uno como papá lo puede hacer cada día hasta que ellos te escuchen, en fin. Entonces yo no creo que sea la infidelidad lo que le baja a una mujer la autoestima, es que ya la no traía desde pequeña. Otra de las causas, y también es importante, son las críticas autodestructivas, sí. Y las destructivas también de una amiga, de tu familia, de quien sea. Si usted no tiene una autoestima fuerte, todo te va a afectar, todo te va a doler. Entonces es difícil luchar con eso. Otra, hoy en día son las redes sociales. Si número uno. Número uno, yo creo, sí. Sí, ¿verdad? Pero, en fin, son muchas las causas, pero también son muchas las formas que podemos ayudarnos. Exacto. Sí, fíjate que ahora que toca las redes sociales, estaba trabajando hace poco con un compañero en las redes sociales que él está investigando sobre qué hay detrás de las redes sociales, porque muchas personas publican lo mejor, lo bonito, pero más sin embargo son las personas que tienen la baja autoestima por el suelo, que solo publican eso para dar a saber a la gente que están bien, pero totalmente, emocionalmente, no se está mal, ¿no? Y bueno, yo en lo que es la infidelidad, yo creo que sí afecta la infidelidad en ponernos la baja autoestima cuando ya estamos en pareja, porque a veces como mujeres decimos, pues si me casé o me enamoré de mi pareja, es por una razón. Y cuando llega la infidelidad, dices, ¿por qué? ¿En qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? Y porque simplemente no nos explican de por qué fue la infidelidad, nos vemos y decimos, oh, es que
pues ya tenemos hijos, es que estoy todo lo negativo, estoy gorda, tengo hijos, ya no soy joven, ya no tengo esas curvas que antes tenía. Ya entra la autocompasión, la culpabilidad. Sí, pero digamos que para nosotros como mujeres, sí, la infidelidad es una patada. Sí. Pero para hombres y mujeres son esos 5 primeros años. Exacto. Que sus papás no lo ayudaron y no le dieron amor, ni comprensión, ni estuvieron ahí para él. Exacto. Muchas veces. Porque tú sabes que la base de un niño es el hogar. De ahí donde se va levantando todo lo que se llama las habilidades, las destrezas que un niño hace, los conceptos que él va adquiriendo día con día. Y yo creo que para terminar, una de las causas también bien importantes es que la educación venía centrada en pasar de depender de un papá que lo daba todo en la casa a pasar a depender de un esposo. Entonces, exacto, muchas piensan que ese es así, y así no son las cosas. Estamos en el 2019, siglo XXI. Y claro, bueno, todas, como digo, todas tenemos algo que compartir, todas tenemos experiencias diferentes en este tema. Marisol, cuéntanos algo sobre las señales que tiene una persona de baja autoestima. ¿Cómo reconocemos que esa persona tiene una baja autoestima? Porque son señales que ella nos da y debemos de captarlos. Sí, claro. Pues yo creo que para mí una baja autoestima, porque yo creo que en mi caso mismo, yo creo que no había tenido, ¿no? Porque pues desde la niñez empiezas a tener pues problemas, a ser marginada, y vienes creciendo igual así al tener tantos problemas en ti misma, pues a veces sientes que ni en tú misma te quieres. Entonces eso es darse cuenta de que pues no llegas a tener sentimientos a ti misma. Entonces crees que a veces uno pues no tiene mucho valor como ser humano, ¿no? Como mujer, como que nos ponen esa crucecita, es que como mujer no vale. Pues sí, es como dices, ¿no? Como mujer a veces creemos que no valemos, cuando en realidad sí valemos mucho. Entonces esa es una manera de tener la autoestima. Luego cuando uno habla, pues nunca da uno la cara a la persona, no la miras de frente, siempre la estás mirando pues con la cara hacia el piso. Sí. Entonces es una manera de pues que te sientes, no tienes esa fuerza, ese poder para poder ver a la persona a la cara. Sí. Y eso pues es también falta de creencia de uno mismo. Sí, por ejemplo, en ese libro tengo algunas señales de la baja autoestima. Hay una persona que tiene su baja autoestima. Y como estos, solamente algunos de ellos, porque sabemos que más si buscamos y rebuscamos vamos a encontrar infinidad. Entonces, bueno, falta de amor hacia sí misma, ataques de pánico, abandono, ataques de ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, cambios drásticos de humor también. Nosotros, al cambio de humor, a los drásticos. La hostilidad, depresión, reacciones exageradas, negatividad. Y como estos son muchos, pero aquí autocrítica severa y excesiva. O sea, somos los cambios de humores a las personas que les dice, bipolar. Sí, porque, o sea, y como Marisol dijo, mi experiencia, yo soy muy bipolar. Pero todo es un proceso, lo que vamos a ir cambiando, vamos mejorando. Personas, vemos cuál mejoramos. Y la autocrítica, o sea, ser negativo, simplemente siempre, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Grandes trabajos, digamos así, o gran parte del emprendimiento en la mujer se ha cohibido porque decimos no puedo. Ahí está lo negativo. Y bueno, esa es alguna de lo que yo quería compartir, señales de que una persona tiene baja autoestima. Sí. Pero todas podemos crear una autoestima sana. Y bueno, les voy a seguir compartiendo parte de aquí.
Bueno, creo que la autoestima que uno puede superar, pues esa base de aprendizaje, ¿no? Empezar a tener, a leer libros, pues que te ayuden a tener una mentalidad diferente, que te ayuden a, pues, a tener una, a un entendimiento más, libros que te ayuden a superar esa autoestima de aprendizaje, ¿no? Que te haga, pues, más tu mente. Y aparte de eso, pues, ir entendiendo a otras personas cómo superarlo, cómo poder compartir, poder seguir tomando esos temas para que, pues, sea la base de superación, ¿no? Sí. Tienes mucha razón. Sí. Voy a seguir hablando de los niños porque sabemos que es lo que va creciendo, lo que va a entrar nuevo a la sociedad, ¿verdad? Porque de ahí va a depender. Siempre a los niños se les habla, a nosotros en la escuela siempre no hay que decirle disminutivo a los niños, siempre tienen que saber cómo es su nombre exactamente, para que ellos ya vayan conociendo que cómo es que deben de llamarse. Porque a veces el disminutivo también lo lleva como sentirse ahí un poquito que como más mimadito, como más chiquito, y no nos hace como madurar más. Exacto. Otra de las cosas es que ellos se identifiquen por lo que son, que se acepten como son. Sí. Que siempre hay niños que son morenitos, bajitos, chaparritos, pero que tienen que aceptarse como son. Sí. En esa etapa. En ese punto toco los padres. Siempre digo los padres, y hace tiempo tuvimos en la ingeniería mental un tema de lo que fue el bullying, pero que el bullying empieza de la familia. Ahora que tocas, María, esa parte de que los chiquitos tienen que aceptarse, pero en nuestras manos está en que se acepten, porque nosotros decimos, ay, les ponemos un apodo, no sé si tienen un color más oscurito, mi negrito, o la nariz, o los ojitos, o qué sé yo, y empezamos a bajar esa autoestima. Cuando sale el niño ahí afuera y dice, oh, este niño es perfecto, este niño tiene un color diferente a mí, y pues entonces ahí empieza a ver la desigualdad. Pero yo creo que, María, nos puedes compartir algo de tu libro, El Palacio de Cristal, algún poema para la mujer, para que levante, fortalezca esa autoestima, porque ese es el propósito de esto. Tenemos aquí, dice, el aceptarse a sí mismo. El aceptarnos a nosotros mismos tal cual como somos nos lleva a grandes escenarios, cuando somos capaces de entender quiénes somos y a qué hemos venido a este mundo. Cuando nos dejamos llevar por esa musa, nos damos cuenta de lo grande que somos, de lo alto que podemos subir y cuán profundo es nuestro ser interior. Ejemplo, si un árbol crece más hacia arriba, más profundas son sus raíces y se convierte en un frondoso y fuerte, y todos se enamoran de él por su follaje y su frescor. Es por esta razón que nosotros como seres humanos, entre más adentramos nuestro interior, más luz emanamos a nuestro exterior y aparecen personas alrededor que quieren impregnarse de ese carisma. Si tú te encuentras una persona con una baja autoestima, no te vas a querer acercar a ella. Ay, no, qué cara tiene esta persona. Pero si te encuentras con una persona alegre, contenta, riendo, te llenas de esa radiante luz que ya estás haciendo. Y se transmite. Y se transmite. Que te peguen lo bueno. Tengo un pequeño también, digamos que un pensamiento para las mujeres. Adelante, Claudia. Okay. Mujeres, el mundo te puede decir que no eres lo suficientemente fuerte para jugar, que tu historia no cuenta, que solo eres una mujer, que sueñes pero no en grande, y que esperes por el poder. No lo tienes que hacer. El poder ya está dentro de nosotras. Siempre lo ha estado. Solo decide lo que quieres hacer en el trabajo, en el amor, en tu vida. Si esperamos que los cambios lleguen, nada nuevo pasará. No esperes que la gente te encuentre. Búscalos a ellos. Nosotras mismas nos tenemos que buscar. Es solo eso. Darnos nuestro amor propio, vernos al espejo todos los días y decir que soy una esencia de Dios, soy parte de Dios y me quiero en ser total y como soy. Exactamente. Sí, porque lo primero que hacemos es ir al espejo, ay, no, me sale el golpe, todo lo negativo. Aceptarnos como somos. ¿Puedo agregar algo? Claro que puede ser. Bueno, sí, eso es.
Así lo vemos cuando estamos curadas, cuando sentimos esa felicidad, ¿verdad? Pero a veces no estamos en ese proceso. A veces nos cuesta difícil reconocer eso y a veces pues nos vemos al espejo y no nos queremos y nos vemos todos los defectos. Pero pues todo eso es un proceso también, porque ahorita podemos decir que yo puedo decir que me siento bonita, que quiero, que me amo y todo, ¿verdad? Pero para llegar a este punto pues tuve que trabajar mucho para sentirme como me siento ahora, como me he realizado. Pero yo creo que debemos transmitir eso, que los niños, tenemos que hacer eso en los niños y ya lo sabemos, entonces enseñárselo a las Claro, generaciones que vienen. bueno, chicas, yo creo que antes de terminar con la pregunta de cómo superar una baja autoestima que ya la dimos, vamos a mandar unos saluditos que nos están saludando de todos los lugares que nos están mirando en Chicago. Creo yo que hay muchas seguidoras también. Vamos a ir un corte comercial, pero vamos a ir con nuestros saludos. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando.